Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Vamos a empezar la actividad del día de hoy. Primero tenemos la presentación del tema de tuberculosis pulmonar y complicaciones a cargo del R1 Pérez. Alexander Pérez. ¿Está Alexander? ¿Pongo la presentación? Sí, por favor. Ya. Entonces, mientras van ingresando, tenemos ahorita 16 participantes. Este tema es sumamente importante, es muy relevante por la prevalencia de esta patología en nuestro medio, ¿no? Las complicaciones de la tuberculosis, pues, son múltiples, ¿no? Hay un artículo clásico del radiográfico, ¿no? Tuberculosis de la cabeza a los pies. Entonces, ahí se hace toda la revisión de las complicaciones que conocemos, ¿no? Además, hay otros artículos, ahora más actuales, donde se ve todo este tipo de trabajo. Muy bien, entonces empezamos, Alexander. ¿Aló? Sí, te escuchamos, puedes empezar. ¿Se escuchan recortados o se me escucha bien? Para, sino para cambiar de. Ahí de... te escuchamos bien. Ya, listo. Doctor. Ah, no, ahí se te corta, mejor cambia. Se te está cortando. Ya. Aló, ¿se me escucha ahora sí? Ahora se te escucha muy bien. Entonces, empieza con el tema. Bueno, mi nombre es Alexander Pérez, médico residente del hospital de Huacho, R1. Mi toma que me atacó el día de hoy es tuberculosis pulmonar, ¿no? Y complicaciones de esta, de la tuberculosis pulmonar. Dentro de los objetivos de esta presentación es poder identificar, ¿no? Bueno, vamos al contenido. Objetivos, introducción, etiopatogenia, características clínicas, características radiológicas, conclusiones y las referencias bibliográficas. La idea de esto, entre los objetivos, es describir, ¿no?, los patrones, aspectos radiológicos de la tuberculosis primaria y postprimaria con sus complicaciones, explicar la diferencia entre tuberculosis activa, tuberculosis latente desde una perspectiva radiológica, analizar el papel de las imágenes en el tratamiento de los pacientes con tuberculosis. A ver, dentro de la introducción tenemos que la Mycobacterium tuberculosis infecta aproximadamente a un tercio de la población mundial. Este es un artículo de revisión de Radiographic. Según esta de X, y ahora es un cuarto de la población mundial, ¿no? Sin embargo, igual la mortalidad de estos pacientes es alta, si es que no se trata, ¿no? Hasta un 70% de aquellos pacientes que han sido diagnosticados, en este caso con aislamiento del Mycobacterium, si no se tratan, pueden fallecer. Es por eso que tenemos que 1.5 millones de personas mueren de tuberculosis cada año. La tuberculosis es causada por especies de Mycobacterium, de complejo Mycobacterium tuberculosis. Igual en este caso, las imágenes desempeñan un papel fundamental en el diagnóstico y el tratamiento de la tuberculosis. La etiopatogenia, tenemos que la Mycobacterium tuberculosis es un microorganismo aerobio, estricto, inmóvil, ¿no?, que pertenece al género Mycobacterium, a la familia Mycobacterizae,
y al orden actinomicetales. Es un, este caso, pues, es un, es un ácido alcohol resistente, ¿no? Dentro de la etiopatogenia, tenemos en este caso, ¿no? ¿Se ve el puntero? Voy a ponerlo acá un ratito, por favor. Ya. Sí, se ve muy bien. Ya, excelente. Básicamente, para que se coja la transmisión, se requiere, ¿no?, que el micobacterio esté en el aire, y en este caso puede tener de 1 a 5 micras, ¿no? Puede permanecer en el aire micobacterio en habitaciones cerradas, y se va a producir el primer contacto de este micobacterio con los macrófagos alveolares, los pulmones. Acá tenemos básicamente dos partes, en este caso, de la inmunidad. Antes de la activación de los linfocitos y después de estos, ¿no? Antes, básicamente, es la inmunidad innata. Tenemos acá, ¿no?, el micobacterium, que se va a unir a través de sus receptores con un macrófago alveolar. Este macrófago alveolar tiene un fagosoma, ¿no? Sin embargo, al primer contacto va a ser va a formar un fagolisosoma, pero va a ser un fagolisosoma ineficaz. Tanto así que este micobacterium se va a reproducir, ¿no?, dentro de lo que es el macrófago, y va a producir una bacteriemia. Se va a diseminar a múltiples localizaciones. Y ya después del contacto con los linfocitos, ¿no?, tenemos que este macrófago alveolar, a través de producción de interleuquina 12, va a activar al linfocito T para que se transforme en un T helper 1. Este T helper 1, a su vez, va a producir interferón gamma, que va a activar a los macrófagos, ¿no? Esta activación de macrófagos trae consigo activación de más macrófagos, es decir, de monocitos se transforman a macrófagos a través del factor de necrosis tumoral. Pero esta vez se va a producir lo que se llama autofagia. Esta autofagia, del micobacterio y las células alveolares, va a producir lo que se llama como granuloma. El granuloma, básicamente, es un acúmulo, ¿no?, un acúmulo de estas células, de células multinucleadas, células gigantes, ¿no?, que están rodeadas por linfocitos. Y en esta etapa es donde, con la T helper se activa, ¿no?, donde la reacción de PPD va a ser positiva. Aquí tenemos una imagen, ¿no?, de anatomía patológica, donde tenemos un macrófago, ¿no?, que se ha diferenciado en células multinucleadas, células epiteloides, y normalmente al centro se puso un núcleo gaseoso y necrótico. Entre las características clínicas se diferencia básicamente en dos tipos, según su fisiopatología: tuberculosis primaria, que se produce básicamente con la primera infección, y tuberculosis secundaria o tuberculosis postprimaria. Esta tuberculosis postprimaria, que básicamente se da a aquellas personas que ya han estado en contacto con micobacterium tuberculosis, ¿no?, previamente, ¿no?, o también aquellas personas que se van a reinfectar con otra cepa de tuberculosis. Bueno, acá tenemos un esquema donde básicamente nos va a ayudar a diferenciar estos términos. Dentro de la infección primaria, que es el primer contacto que tiene, en este caso, el huésped con el micobacterium, a nivel de lo que es el parénquima pulmonar, se va a producir una inflamación, ¿no? Esta inflamación de parénquima se va a convertir en lo que es un granuloma, ¿no? Este granuloma, y a su vez, en su ganglio, se va a producir una caseificación, se va a caseificar el ganglio a través de sus macrófagos. Ya esto puede ir a dos partes: a que se cure o que se produzca una lesión latente. Para que se cure, normalmente puede durar hasta 2 años de esta calcificación, porque puede llegar incluso a una cicatrización, que más adelante vamos a ver, ¿no?, lo que es el complejo de Gong y de Ranke, ¿no? Vamos a poder diferenciarlos, imágenes. Sin embargo, en un porcentaje de estos pacientes se permanecen lesiones latentes, que después se va a ocurrir una reactivación de esto. Esta reactivación o esta reinfección va a producir lo que es tuberculosis secundaria. Sin embargo, también cuando hay el primer contacto con la tuberculosis primaria, si tengo un huésped que está inmunodeprimido, ¿no?, o que en este caso tiene factores de riesgo, se puede convertir en tuberculosis primaria progresiva, en la cual esta tuberculosis primaria progresiva se va a poder convertir en tuberculosis miliar, infectando, en este caso, al hígado, al vaso, ¿no?, y producir una bacteriemia. En la tuberculosis secundaria, su característica es, o postprimaria, que normalmente la localización de estas cavidades, estas cavernas, va a ser normalmente
en los lóbulos superiores, segmentos posteriores, o, lóbulo, o segmentos superiores, los lóbulos inferiores. Y bueno, también tenemos que esta reactivación o esta infección, cuando ocurre, puede progresar también a lo que es una tuberculosis miliar. Entonces, como conclusiones, podemos tener que la tuberculosis miliar se puede producir tanto de una tuberculosis primaria como una tuberculosis secundaria. Las características radiológicas vamos a ir definiendo más adelante para poder diferenciarlos. Dentro de los factores de riesgo que tenemos, ¿no? Tenemos que son propios de la exposición, por ejemplo, personal de salud, que está más expuesto a este tipo de patógeno, pacientes que están sufriendo pérdida de su libertad, asilos o personas ancianas, ¿no? Que están más expuestos a este micobacterio, o también propios del huésped. Por ejemplo, que tenga una edad menor de 4 años, son o uso de drogas intravenosas, un paciente que ha sido convertido, ¿no? En los últimos 2 años, ese tenía PPD negativo, ahora tiene PPD positivo. Es decir, para la progresión activa de la enfermedad, también pacientes con inmunodeficiencia, en este caso como VIH, SIDA. Dentro de lo que tenemos en esta tabla, tenemos las situaciones clínicas en las cuales nos hace una referencia a su riesgo relativo que tienen de llegar a producir una enfermedad activa. Si el paciente tiene, por ejemplo, ¿no? SIDA, ¿no? Tiene de 100 a 170 más de riesgo relativo, ¿no? Lo cual es, normalmente es algo endémico, ¿no? Tener pacientes con SIDA y que fallezcan, pues, ¿no? Con por tuberculosis, ¿no? Pacientes con trasplante renal, inmunodeprimidos de 20 a 74%, la silicosis 30%, pacientes con hemodiálisis, insuficiencia renal de 10 a 25%. Dentro de lo que tenemos acá, en la tabla tenemos tuberculosis primaria versus postprimaria o secundaria. Dentro de sus características tenemos la tuberculosis primaria, puede ser linfonodopatía, ¿no? Adenomegalias, consolidaciones, derrame pleural y nódulos miliares cuando se vuelve pues, sistémica. Dentro de la que es postprimaria, consolidaciones principalmente en las zonas de apicales y superiores del pulmón, nódulos y cavitación. Es la característica principal de la postprimaria. Antes se consideraba que la tuberculosis primaria, ¿no? era propia de la infancia, ¿no? Pero ahora se sabe que el 24 34% de esa tuberculosis primaria, ¿no? Se produce, bueno, en caso de pacientes de primer mundo, ¿no? Tienen tuberculosis primaria, ¿no? Entonces ya no es necesariamente son pacientes de la infancia, ¿no? Y en caso de tuberculosis postprimaria, ¿no? Siempre se tenía la idea que se producía por una reactivación, pero normalmente estos pacientes que viven en zonas endémicas tienen más riesgo de infectarse cuando son infectados por una nueva cepa de esta micobacteria. En la tuberculosis primaria tenemos en la radiología, ¿no? En este caso, 4 entidades principales: enfermedad parenquimatosa, linfonopatía, enfermedad miliar y derrame pleural, que lo vamos a ir desarrollando uno por uno, igual que en la tuberculosis postprimaria. La enfermedad parenquimatosa, tenemos básicamente consolidación de parénquima densa, homogénea en cualquier lóbulo. Sin embargo, predomina el lóbulo inferior y medio, que sugiere la enfermedad especialmente en adultos, a diferencia de la secundaria, que normalmente es en lóbulos superiores. Y en este caso se hace indistinguible la neumonía bacteriana y se hace la distinción porque no, al ser tratados con antibióticos no curan, ¿no? Y algo también que va a ayudar es la presencia de linfadenopatía para distinguirla de una neumonía bacteriana. Acá tenemos una radiografía, ¿no? Una radiografía, ¿no? De tórax, en el cual podemos ver una consolidación extensa a nivel de lo que es el lóbulo superior, ¿no? Del pulmón, los campos pulmonares. Tenemos dentro de enfermedad parenquimatosa, 2/3 partes de que tuvieron esta inflamación de parénquima se resuelven sin dejar secuelas, ¿no? En la radiografía no se evidencia, no tuvieron tuberculosis primaria y 2/3 partes de esas personas no se encuentra un hallazgo en la radiografía. Sin embargo, en algunas, ¿no? Como comenté al inicio, ¿no? Estas se resuelven y tardan hasta 2 años en ser resueltas por completo. En algunos casos, esta inflamación dentro del parénquima pulmonar, hasta un 15%, se va a producir una calcificación. Esta calcificación se conoce como focos de Gong. En este caso tenemos en la anatomía patológica una calcificación, focos de Gong. Y bueno, este foco de Gong, que básicamente es que es un granuloma calcificado, ¿no? Granuloma calcificado. Cuando se une a un ganglio linfático mediastínico, en este caso, que es detectable radiológicamente, toma el nombre de complejo de Ranke,
que básicamente es algo común, en este caso el 15% no, cuando hay calcificaciones, se da en el caso de tuberculosis primaria. Acá tenemos una radiografía, perdón, una tomografía corte axial, ¿no? En ventana mediastínica, donde, bueno, vemos este complejo de arranque, ¿no? Dentro de lo que es la tuberculosis, dentro de lo que es el compromiso de parénquima, tenemos acá este caso una mujer de 41 años, ¿no? Que ha ocurrido lo que es una telectasia del lóbulo superior derecho, esta parte de acá, ¿no? Esta imagen donde hay compromiso de parénquima. También tenemos que se puede ocurrir, ¿no? Engrosamiento irregular en el bronquio, y todo esto va a ocurrir una pérdida de volumen del lóbulo superior, ¿no? En esta tomografía, ¿no? Y acá tenemos una microfotografía donde se va a mostrar la destrucción de la pared bronquial, ¿no? Y bueno, y vamos a ver que está intacto, ¿no? El epitelio de las vías respiratorias, ¿no? Pero lo que se produce es una destrucción de la pared bronquial. Dentro de lo que hemos hablado ya del daño, ¿no? De parenquimatoso, ahora podemos hablar de la linfadenopatía, que básicamente se observa en el 96% de los niños y el 43% de los adultos. Típicamente es unilateral y del lado derecho, afectando al ilio y la región paratraqueal derecha. Básicamente, ¿no? Cualquier gánglio de más de 2 centímetros de diámetro generalmente tiene un centro de baja atenuación, ¿no? A nivel central. Cuando hay baja atenuación a nivel central, ¿no? De estos ganglios, eso sugiere que hay necrosis dentro de de este ganglio, ¿no? En una enfermedad incluso activa. Además, tenemos que la combinación, ¿no? De ganglios ciliares calcificados y foco de Gong, se denomina foco de arranque, como lo comenté previamente. Acá, en esta radiografía, ¿no? De tórax, vamos a ver que en el lado izquierdo, ¿no? Izquierdo, tenemos un ilio izquierdo voluminoso, ¿no? Y a nivel derecho, línea paratraqueal derecha, vamos a ver hallazgos compatibles con adenopatías, ¿no? Igual acá, tenemos una linfadenopatía, ¿no? Tenemos un niño de 6 años con engrosamiento de la línea paratraqueal derecha, ¿no? Además, en este caso, consolidación en el lóbulo medio, ¿no? En este mismo lado. En este caso es el de un niño de 6 meses de edad, donde vamos a ver endopatía mediastínica, ¿no? Mediastínica, y vamos a ver también un pequeño derrame, ¿no? Dentro de lo que es el derrame en pacientes con tuberculosis primaria, normalmente los derrames son escasos y no es muy frecuente, y son escasos porque básicamente se produce por una respuesta inmune, ¿no? Por la presencia del micobacterio, ¿no? Como una respuesta de irritación hasta este agente. Dentro tenemos la linfopatía, acá tenemos una imagen también patológica, donde vamos a una linfadenitis tuberculosa con necrosis calcificada central. Dentro de la enfermedad miliar tenemos que del 1 al 7% de los pacientes con todas las formas de tuberculosis, por lo general se observa en ancianos, lactantes, personas inmunodeprimidas, y se manifiesta dentro de los 6 meses posteriores a la exposición inicial. Es importante ver que este patrón miliar, ¿no? Se da por nódulos de pequeños, micronódulos, ¿no? De 2 a 3 milímetros distribuidos, ¿no? A nivel de los campos pulmonares y con predominio a nivel de los lóbulos inferiores. Acá tenemos una radiografía, ¿no? En pulmón izquierdo, donde vamos a ver nódulos, ¿no? Hasta 2 a 3 milímetros. Esto básicamente es un hallazgo sugestivo, pues, ¿no? De la que es el patrón miliar, ¿no? Un hallazgo sugestivo de una enfermedad miliar. Tenemos que la tomografía es más sensible que la radiografía. Los nódulos se ven de distribución aleatoria. Lo interesante es que la enfermedad miliar, cuando se ocurre hay tratamiento, ¿no? A los 6 meses, ¿no? Incluso se puede ver que de resolverse, bueno, ya el tratamiento, ¿no? Culminado. Se ve que no deja cicatrices ni calcificaciones. Acá tenemos una imagen tomográfica, ¿no? Corte axial, donde vamos a ver una distribución, pues, ¿no? Micronodular, ¿no? Compatible con una enfermedad miliar. Como comenté al inicio, la tuberculosis miliar puede ser tanto primaria o postprimaria. A menudo
se da en pacientes que tienen riesgo, ¿no? Son inmunodeprimidos, tienen una alta mortalidad, se presentan clínicamente de manera insidiosa, como pueden cursar como fiebre de origen desconocido y también tienen una mortalidad alta. Acá tenemos igual, ¿no? Una radiografía, como podemos ver, ¿no? La distribución es en ambos campos pulmonares, este patrón micronodular, ¿no? No hay consolidación, ¿no? No hay adenopatía a nivel biliar, ¿no? Que me puede sugerir esta enfermedad. Dentro de la tuberculosis biliar, tenemos un paciente varón, ¿no? 53 años, donde va a haber micronódulos de 1 a 3 milímetros a nivel supleural y centrólogo biliar. Dentro de lo que es la distribución centrólogo biliar, ¿no? Tenemos que recordar, pues, ¿no? El lóbulo pulmonar secundario, que básicamente tiene su septum, ¿no? Que es intralobulillar, interlobulillar, intralobulillar, supleural, centrolobulillar y peribroncovascular. Cuando estos nódulos se encuentran a nivel centrolobulillar y además, ¿no? Además, se unan, en este caso, cuando hablamos allá de la secundaria más adelante, cuando se unan con patrón de árbol en brote, que básicamente es la ocupación, ¿no? Por estos micronódulos a nivel de los conductos, bronquios terminales, ¿no? Es lo que va a formar ese árbol en brote y me sugieren una tuberculosis activa. Acá tenemos la tuberculosis miliar, un hombre pues, de 53 años, nos vamos a sugerir una inflamación granulomatosa con un vaso sanguíneo pequeño, ¿no? Lo que va a ser, refleja una siembra hematógena. El derrame pleural normalmente ocurre en cuarta parte de los pacientes con tuberculosis primaria comprobada. El derrame a menudo es la única manifestación de tuberculosis y suele manifestarse 3 a 7 meses después de la exposición inicial. Es una llaga muy infrecuente en los lactantes. Puede ser unilateral. Y bueno, algunas explicaciones raras puede ser por un empiema, fistulización, pero básicamente esto se da en pacientes que tienen tuberculosis postprimaria. En este caso, bueno, este empiema, ¿no? Como también vamos a ver más adelante, ¿no? Correspondía a lo que es una tuberculosis postprimaria. Dentro de la tuberculosis postprimaria, normalmente se da más frecuentemente en edad adulta. Son pacientes que son previamente sensibilizados por micobacterium tuberculosis. O por una reinfección. La tuberculosis primaria suele ser autolimitada, mientras que la postprimaria es progresiva, ¿no? Y la característica principal de esto es la cavitación, ¿no? Que son cavidades aireadas, pues, ¿no? Con una pared promedio de 4 milímetros, ¿no? Que me permite distinguirlas, ¿no? Dentro de lo que es tuberculosis postprimaria, dentro de lo que espero encontrar radiológicamente, es enfermedad parenquimatosa, enfermedad de las vías respiratorias y extensión pleural. Como vemos, también hay unas características que superponen a la primaria. Más adelante vamos a ver que, bueno, dentro que es el tratamiento más importante, ¿no? Es saber si es una latente o es activa, ¿no? Para su tratamiento, ¿no? Por distinguirlo si se trata o no se trata, ¿no? Porque a veces no es posible distinguirlo si es primario o postprimaria. ¿No? Dado que la clínica pues, es parecida en unos casos, ¿no? Y la afectación a veces de imágenes también, ¿no? Se suelen superponer. Dentro de la enfermedad prequimatosa tenemos la conciliación que es irregular, mal definida, particularmente en lóbulos apicales y posteriores. En la mayoría de los casos de un cemento pulmonar está afectado, ¿no? Se observa enfermedad bilateral, en un tercio o dos tercios de los casos. Acá tenemos una radiografía de tórax, ¿no? Donde vamos a ver fibrosis, ¿no? Compromiso del parénquima. Dentro de lo que es enfermedad parenquimatosa, tenemos que 50% de esto ocurre con cavitación, va a haber cavitación, ¿no? Que básicamente son cavidades que suelen ser paredes gruesas, irregulares, pero cuando son tratadas, estas paredes gruesas se van a adelgazar, ¿no? Para tratamiento exitoso, ¿no? Un tratamiento exitoso. Las cavernas suelen ser múltiples y se producen dentro de las áreas de consolidación. La resolución puede provocar cambios de tipos enfisematosos o cicatrices. Y en algunos casos puede haber niveles hidroaéreos. O también, en este caso, ¿no? Unas complicaciones, pues no puede ser una superinfección de estas cavidades, ¿no? Que vamos a hablar de como una aplicación
como ni se toman, ¿no? Dentro de lo que, en este caso tenemos una radiografía donde vamos a encontrar dos cosas que caracterizan a una enfermedad parenquimatosa, ¿no? Tipo secundaria, que es la caverna, ¿no? Lesión cavitaria, ¿no? Y también las a nivel de parches, ¿no? En el espacio aéreo, ¿no? Como un patrón algodonoso. Acá igual tenemos una tomografía en corteaxial, donde vamos a ver caverna, ¿no? Caverna, y también vamos a ver consolidación, ¿no? Asociada. Este caso es una radiografía de un varón de 32 años, ¿no? Con hemoptisis, donde se va a ver dos lesiones cavitarias, ¿no? Y un nivel hidroaéreo, ¿no? Además de opacidad retículo nodulares. Tenemos acá un varón de 63 años con una lesión cavitaria, ¿no? De pared gruesa en globo superior derecho. A ver, igual, acá tenemos, bueno, tenemos una tomografía computarizada, ¿no? Con una cavitación, ¿no? Característico de una tuberculosis postprimaria. La enfermedad parenquimatosa, ¿no? En este caso, si enfermedad de las vías respiratorias y en particular diseminación endobronquial de la infección, puede desarrollarse opacidades en árbol en yema, ¿no? Estos hallazgos suelen ser visibles en la periferia pulmonar y se asemejan a un árbol ramificado, ¿no? Como yemas de puntas de ramas, que son indicativos de tuberculosis activas, lo que ya les comenté, ¿no? Acá tenemos una imagen tomográfica computarizada, donde va a haber múltiples nódulos centroglobulares. A ver, acá tenemos árbol en brote, ¿no? Y el patrón, ¿no? De múltiples nódulos centroglobulares, ¿no? Que me sugieren pues una enfermedad, en este caso tipo específico, y activa, ¿no? Acá tenemos una imagen tomográfica de una diseminación tuberculosa por vía aérea de un hombre de 86 años, con tuberculosis activa, nódulos centroglobulares, ¿no? Y árbol en brote, ¿no? Árbol en yema, ¿no? Punta de flecha de acá. Acá tenemos una pieza de anatomía patológica, donde vamos a hacer tuberculosis postprimaria, un paciente, ¿no? Donde vamos a ver a nivel apical, ¿no? Derecho, vamos a ver caverna, y a nivel apical izquierdo, vamos a ver un área, pues, ¿no? Consolidada, ¿no? Dentro de la afectación de las vías respiratorias, tenemos que puede cursar con estenosis bronquial, que conduce a colapso, proliferación lobular, neumonía obstructiva, impactación mucoide. También tenemos que hay estenosis bronquial que se observa en 10 o 40% de los pacientes con tuberculosis activa. Y bueno, la ocupación de las vías respiratorias, estas son características de las árboles en yema, ¿no? Y las bronquiectasias por tracción, que básicamente son dilataciones irreversibles de los bronquios, ¿no? Las bronquiectasias, ¿no? Y cuando somos por tracción es porque está asociado a un proceso inflamatorio. Acá tenemos una microfotografía, donde vamos a ver múltiples granulomas, granuloma, 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 y vamos a ver la vía aérea, ¿no? Vía aérea. Dentro de lo que es la extensión pleural, tenemos que normalmente es mayormente primaria, ¿no? Pero se observa precisamente el 18% de los pacientes con tuberculosis postprimaria. Por lo general son pequeños y se asocian a enfermedad parenquimatosa. Los derrames suelen ser septados y pueden permanecer de tamaño estable durante muchos años. La pleura puede engrosarse, lo que resulta en un empiema tuberculoso y un riesgo asociado a desarrollar fístula broncopleural. Puede producir calcificación y engrosamiento. Es decir, que ya en la postprimaria esta colección, este empiema, ¿no? Se va al ocular, ¿no? Ya el micobacterium, en la primaria pues, se producía por irritación este tipo de colecciones. Acá se produce ya por una, incluso una infiltración, ¿no? Y una multiplicación de lo que es en el líquido pleural. Bueno, acá tenemos una imagen ecográfica, ¿no? De estructuras ecoicas, ¿no? Lineales, en la cual vamos a ver tabiques, ¿no? Que... Bueno,
Ahora, ya estamos más o menos por la mitad de la presentación. Tenemos lo que es el diferencial de tuberculosis activa versus latente, ¿no? En general, existen varias formas diferentes de tuberculosis activa. Es importante distinguirla, ¿no? La activa y la latente. En la infección latente se refiere a hallazgos positivos en las pruebas de detección de laboratorio, ¿no? En ausencia de evidencia radiográfica o clínica o enfermedad activa. Y por definición, también se puede decir que es una enfermedad previa inactiva, ¿no? Que demuestre evidencia radiográfica o clínica tuberculosa previa, pero no evidencia de tuberculosis actualmente activa. Es decir, no hay actividad de esto, ¿no? Como vemos en la tablita, ¿no? En el esquema, ¿no? Se quedó un paciente infectado, pero como su sistema inmune está balanceando, ¿no? Para que se produzca la, en este caso, la activación del micobacterio, ¿no? Permanece como comillas dormido, ¿no? Y la característica de esto, de una tuberculosis latente, ¿no? Es que es inactiva, se caracteriza por cambios fibronodulares estables, que incluyen fibrosis peribronquial, bronquiectasias, distorsión de la arquitectura pulmonar, ¿no? Opacidades nodulares en la zona apical superior del pulmón, cambios fibronodulares que se asocia a un riesgo considerablemente mayor de desarrollar activación de tuberculosis, los granulomas calcificados y los ganglios linfáticos calcificados se asocian a un riesgo extremadamente bajo de reactivación y se observan comúnmente en otras enfermedades granulomatosas, como las infecciones fúngicas y la sarcoidosis, ¿no? Tenemos que granulomas también puede ocurrir no solamente en tuberculosis, también puede ocurrir en una infección que se llama sarcoidosis. Y bueno, estas cavidades tuberculosas pueden complicarse, ¿no? Con infección por Aspergillus micetoma, infecciones bacterianas. Incluso también, en este caso, puede ocurrir, ¿no? La infección por Aspergillus, ¿no? Un compromiso de vaso sanguíneo y producir lo que es hemoptisis, ¿no? Compromiso. Aneurisma también de lo que es la arteria bronquial, ¿no? Dentro de, bueno, acá vemos una imagen donde vemos una cicatrización, bueno, no, cicatrización. Es un paciente de 46 años, donde vemos fibrosis, ¿no? Fibrosis en el lóbulo superior y una pérdida de volumen, ¿no? A nivel del ápice. También tenemos, en este caso, ¿no? En esta tomografía, ¿no? Tenemos una fibrosis peribronquial, ¿no? Fibrosis peribronquial. Va a haber una distorsión, ¿no? De la arquitectura a nivel, o una cavidad residual también, ¿no? De lo que es el otro hemitórax. ¿Qué pasó? ¿Se fue tu audio? ¿Aló? Alexander, sí, no te escuchamos. ¿Fue tu audio? ¿Aló? Sí, parece que es el audio. ¿Ahora me escuchan? Ahora te escuchamos. Ah, disculpen. Ya, por si acaso. Ya, bueno, lo que es tuberculosis latente, tenemos acá nódulos calcificados, ¿no? Que es una paciente mujer de 52 años, ¿no? Que tiene prueba cutánea positiva PPD, ¿no? Y vamos a ver que los nódulos, en este caso, son calcificados, que básicamente son granulomas, ¿no? ¿No? Granulomas que con tiempo se calcifican, ¿no? Que como comenté al inicio, pues no son histiocitos, son células gigantes, ¿no? Rodeadas por linfocitos, que una vez que el sistema inmune logra, pues no, inactivarlos, se van a calcificar. Y eso es justamente lo que vemos, ¿no? Como calcificaciones. Acá tenemos un granuloma calcificado, ¿no? Otros bordes. Un paciente que se ha curado. Y bueno,
Dentro de lo que es la tuberculosis activa, que hemos ya mostrado, ¿no? Hemos mostrado imágenes previas, ¿no? Las características clínicas es tos productiva, hemoptisis, pérdida de peso, fatiga, malestar, fiebre, sudores nocturnos. Lo importante es sospechar el diagnóstico en toda la persona que tiene manifestaciones respiratorias o molestias generales de más de 2 o 3 semanas de evolución, así como todo enfermo que refiere a una hemoptisis. En tuberculosis primaria, ¿no? Dentro de características diferenciales, ¿no? Es la neopatía iliar, a menudo asimétrica, ¿no? Y normalmente la población, pues, ¿no? Objetivo de esta tuberculosis las en niños, ¿no? Y la linfadenopatía, ¿no? Cuando es en primaria es algo común. Bueno, entre características radiológicas tenemos con esa activa, cavitación, consolidación, ¿no? Hay lo que es árbol en brote, hay nódulos miliares, linfadenopatía, efusión pleural. Ya cuando es inactiva, ¿no? Cicatrices fibronodulares, fibrosis periconquial, opacidades nodulares en las paredes mal definidas, bronquiectasias, pérdida de volumen en zonas pulmonar, distorsión de la arquitectura, ¿no? Pulmonar. Bueno, dentro de lo que sigamos con lo que es tuberculosis inmunodeprimidos. Acá tenemos este caso, un paciente con tuberculosis primaria, un varón de 39 años con VIH en estadio SIDA, ¿no? Vamos a una tomografía de tórax, donde vamos a ver que está con tuberculosis de tórax aumentado con contraste, una imagen coronal, ¿no? Donde vamos a ver, pues, ¿no? Adenopatías con necrotizantes interior, que básicamente está hipodensidad dentro central, es lo que sugiere, ¿no? Que esta adenopatía está necrosada. También es habitual en este caso la forma que estas adenopatías se fistulicen, ¿no? Se fistulicen, ¿no? Y puedan producir en este caso aireación a esa área. La fistulación puede ocurrirse hacia un bronquio, el bronquio tiene aire, y se llena de aire, pues, ¿no? Y en este caso voy a ver incluso niveles. Acá tenemos 3 imágenes tomográficas, donde vamos a ver, un paréntesis, los pacientes que son inmunodeprimidos, normalmente su respuesta inmunitaria no es muy buena, ¿no? Dado que sus linfocitos TCD4 están bajos, y como mencionamos al inicio, los TCD4 son importantes para la activación del sistema inmune, ¿no? Ya en la etapa celular, inmunidad celular. En pacientes que tienen ya SIDA, ¿no? Se les da dentro de los esquemas el tratamiento, o sea, su targa, ¿no? Y acá podemos ver, por ejemplo, ¿no? Incluso que pacientes con unas radiografías pueden ser normales, ¿no? Tomografías poco significativas. Y podemos ver que este paciente, ¿no? Que puede recibir su targa, ¿no? Va a presentar recién, ¿no? Nódulos centrolobulillares, ¿no? Nódulos centrolobulillares. Ya después de una semana de haber completado, ya terminó 3 semanas, una semana más adicional al tratamiento. Vamos a ver que se produce, pues, un síndrome de inflamatorio de reconstrucción inmune, pues se conoce como CIRI, ¿no? Que básicamente, entre comillas, parece que se estuviera empeorando el paciente, ¿no? Pero lo que sí está ocurriendo es que está una respuesta inmune adecuada para Enterobacterium, ¿no? Porque al ver esta imagen, pues se empeoró o no. El paciente recibe su targa, sus linfocitos CD4 aumentan y esto condiciona, pues, a que recién se pueda producir, ¿no? Un síndrome de inflamatorio de reconstrucción inmune, ¿no? Una respuesta hasta el Enterobacterium. Bueno, acá vemos el mismo paciente, un mes después del tratamiento tuberculoso, la consolidación se ha resuelto, los nódulos han mejorado notablemente, ¿no? En lo que es tuberculosis pediátrica, la forma más común de tuberculosis activa en los niños es la enfermedad primaria. La confirmación meteorológica es menos frecuente en niños que en adultos, debido a la menor frecuencia de cavitación, ¿no? Menor índice también de bacilífero. Normalmente hay linfadenopatía iliar, mediastínica. También tenemos que antes de la infancia de 0 a 3 años, casi 50% de los casos pueden manifestarse con linfadenopatía aislada. Incluso en estos casos de pediatras, incluso la única manifestación puede ser solamente la linfadenopatía, ¿no? Para un paciente de este rango de edad, ¿no? Y puede tener tuberculosis. Acá tenemos, una radiografía de tórax, donde vamos a ver
un paciente con, a nivel la línea parietal derecha está engrosada, ¿no? Correspondiente a una adenopatía, y en este caso tenemos un proceso de consolidación en el lóbulo medio e inferior derecho. Entonces, tenemos que entre el rol de las imágenes, el diagnóstico de tratamiento, ¿no? La radiografía de tórax es importante. Además, bueno, según el artículo de radiografía que leí, también se realiza, pues, se puede realizar una vista lordótica o con radiografía de energía dual con sustracción ósea, que puede mejorar la representación de los ápices pulmonares, ¿no? Los hallazgos de imagen que sugieren tuberculosis activa, ya sea que sospeche clínicamente o no, deben impulsar la comunicación. Bueno, en este caso, un paciente, pues, que tiene la posibilidad de estar infectado, normalmente ocurre un aislamiento para empezar su tratamiento, porque si no, puede contagiar, ¿no? No es que puede, si es que no se trata, contagia, ¿no? Y si es que no se trata y se demuestra de la gente, puede fallecer, ¿no? Un 70% de casos. En este caso, tenemos una radiografía de tórax en PA, ¿no? Previo al tratamiento, ¿no? Con nódulos consolidantes, ¿no? A nivel superior. Y después, ¿no? Tenemos posterior al tratamiento, ¿no? Como ya mejora, ¿no? Ya se limpia, como decir, ¿no? Las opacidades retículos nodulares ya no están evidentes, ¿no? Dentro de lo que es las complicaciones en estos tipos de pacientes, en este caso de la tuberculosis pulmonar, vemos que puede ocurrir lo que es colonización de las cavidades por hongos, que conocemos como espergiloma, las bronquiectasias, los pseudoaneurismas arteriales, el empiema tuberculoso, el fibrotórax y la fístula broncopleural. Dentro de lo que es el espergiloma, básicamente, ¿no? El espergiloma es un hongo, ¿no? Que al ver una cavidad, ¿no? Va a vivir dentro de esa cavidad, ¿no? Y va a producir hifas. Esa producción de hifas va a generar apariencia, pues, ¿no? A esas hifas, a ver bastantes, va a generar una especie de nódulo esférico, ¿no? ¿No? Y cuando esto se asocia, ¿no? A compromiso, porque por ahí hay vasos al costado, puede lesionar, ¿no? Me va a producir lo que se llama un signo del halo, ya que puede haber un compromiso de vidrio deslustrado alrededor de ese nódulo, ¿no? Cuando hablamos de tuberculosis angioinvasiva, angio de vaso, que invadido vaso, ¿no? Estos espergilomas a veces son asintomáticos, en ocasiones debido al tejido de anulación vascular reactivo circundante puede haber hemoptisis. En ocasiones puede haber erosión de arteria bronquial, como lo comenté, y producir hemoptisis que es potencialmente mortal. Acá tenemos una imagen, ¿no? El reformateo coronal, una tomografía, donde vamos a ver, pues, lo que este nódulo, ¿no? ¿No? Este micetoma dentro de lo que son cavidades tuberculosas previas, ¿no? Y que producen semilunas aéreas, ¿no? En este caso, este paciente es un paciente que a la simple vista no se encontraba lo que es vidrio deslustrado alrededor del nódulo. Me podía sugerir que no era una enfermedad angioinvasiva. Sin embargo, al hacer una tomografía, hacer una biopsia esta parte, se encontró, pues, ¿no? Que sí había compromiso de vaso. Dentro de los que son bronquiectasias por tracción, bronquiectasias básicamente son dilataciones de la pared bronquial, ¿no? En los cuales una de las características de la tuberculosis, ¿no? Que un paciente cuando está ya como etapa residual o post-tratado, puede ocurrir esto, son retracciones por inflamación, ¿no? del parénquima bronquial, asociado incluso, ¿no? a cavitaciones, ¿no? Además tenemos el pseudoaneurismo de la arteria pulmonar, que básicamente es un aumento, en la tomografía se ve como un aumento, no lo más adyacente, ¿no? Que surge la rama de arteria pulmonar. También puede ser lo que es halo en vidrio esmerilado, ilustrado. Dentro de la etiología, puede ser también de causas, ¿no? Iatrogénicas o por trauma, pero también estás, como en este caso, ¿no? De su complicación por tuberculosis. Acá tenemos, ¿no? Una opacidad esférica, ¿no? Que surge, ¿no? De la arteria pulmonar, ¿no? Luego el pulmonar.
acá tenemos este aneurisma, ¿no? Y este caso sí está rodeado este aneurisma por vidrio deslustrado, ¿no? Dentro de lo que es empiema tuberculoso, básicamente es una infección crónica activa del espacio pleural, caracterizado por una corteza gruesa de la pleura con calcificación densa regular, tanto de pleura parietal como visceral, rodeado habitualmente de líquido pleural oculado, que contiene una gran cantidad de bacilos tuberculosos. Este caso, cuando es empiema, ¿no? Puede ocurrir también lo que se llama empiema necesitáis, que básicamente es la ruptura de este empiema y con posterior hacia la pared torácica, ¿no? Puede erosionar lo que son las costillas, ¿no? Y puede salir, pues, ¿no? Por la pared torácica. Acá tenemos una radiografía, ¿no? De tórax de un paciente con empiema tuberculosis, ¿no? Tomamos el empiema y derrame loculado, ¿no? Además, vemos que hay para esta zona hay una erosión de las costillas, que en la siguiente imagen, ya en la tomografía, ¿no? Es más evidente, ¿no? Es más evidente esta erosión de las costillas, ¿no? Y bueno, y acá vemos cómo está loculado, ¿no? A nivel pleural, ¿no? El fibrotórax, otra complicación. Tenemos engrosamiento y calcificación de la pleura visceral y parietal con pérdida de volumen resultante. Es decir, no va a permitir, ¿no?, un movimiento. Prácticamente se pega, ¿no?, en la pleura parietal con la visceral. En la imagen, ¿no?, en la radiográfica puede calcificación pleural, ya que una inflamación posterior puede calcificarse. Puede haber pérdida de volumen de ese hemitórax. Normalmente se encuentra, pues, ¿no?, cuando uno ve, pues, que un hemitórax a veces está más pequeño que otro, ¿no? Tenemos también que los espacios intercostales, ¿no?, de esa área donde está el fibrotórax, está disminuido, es a nivel de la radiografía. En la tomografía vamos a ver engrosamiento pleural continuo, calcificación gruesa, líquido pleural de pequeño volumen entre superficies gruesas y calcificadas, y va a haber pérdida de volumen isilateral, ¿no? ¿Aló, me escuchan? Sí, continúa, se escucha muy bien. Sigue nomás. Excelente. Bueno, acá tenemos una imagen, ¿no? Una tomografía con contraste, donde vamos a ver justamente, ¿no?, el empiema tuberculosis, y vamos a ver que hay una clasificación de la pleura visceral, la pleura parietal, ¿no? Y estrechamiento de los espacios intercostales, ¿no? Disminución del volumen de este hemitórax, ¿no? Y además se asocia también a una calcificación, ¿no?, pericárdica, ¿no? Es una tomografía sin contraste con ventana ósea. Ah, perdón. No hay contraste. Perdón. Y acá se ve más el hueso. Es para valorar las calcificaciones, ¿no? Continúa. Uh-huh. Bueno, otra complicación es la fístula broncopleurales, que básicamente es comunicación entre el árbol bronquial y el espacio pleural. Anormalmente, cuando es central, hay una fístula entre la tráquea a un bronquio lobular, y cuando es periférico, ¿no?, hay una afectación de la vía aérea distal, ya sea broncos cementarios o parénquima pulmonar, se comunica con el espacio pleural. Dentro de a nivel de radiografía y tomografía, ¿no?, estas fístulas pleurales se van a manifestar, en este caso, a nivel de la radiografía, como un aumento del aire intrapleural. Se puede manifestar como un hidroneumotórax, ¿no? Va a haber acumulación de líquido y aire, ¿no?, intrapleural. Además, puede desarrollarse neumotórax de tensión. En la tomografía va a haber una demostración de una comunicación de una fístula real. Por eso que para ver una fístula más sensible es, pues, la tomografía, ¿no? ¿No? Porque se logra incluso demostrar la fístula. Se suele asociar a neumotórax y neumotórax y alguna patología, pues, no pulmonar subyacente. En esta tomografía sin contraste, ¿no?, en este formato coronal, se va a poder ver, pues, en este caso, un empiema, ¿no?, a nivel de esta área, una calcificación pleural, ¿no?, perdón, un engrosamiento adyacente, y acá hay una calcificación pleural también, ¿no? Y bueno, pues vemos también que
Normalmente estas fístulas son complicaciones de los empiemas, ¿no? Dentro de las conclusiones, tenemos que las manifestaciones clínicas de tuberculosis pulmonar y torácica no tienen nada específico, por lo que en todos los casos es necesario mantener un alto índice de sospecha, porque algunas, como comenté, se superponen. Es importante conocer el papel y las limitaciones de las pruebas de laboratorio, junto con las imágenes y una evaluación clínica para establecer el diagnóstico. En el caso del radiólogo debe estar familiarizado con los diagnósticos de imagen de la tuberculosis pulmonar, así como características clínicas, los factores de riesgo de pruebas de laboratorio para contribuir de una manera más eficaz a la atención de los pacientes. Bueno, esta es la bibliografía que se ha revisado. Ya, muy bien.